Hola, mi nombre es Enrique Aguilar, bienvenido a creelavidaquedeseas.com. Se acercan las fiestas, se acerca la Navidad, se acerca fin de año y es un momento de agradecer, es un momento de reflexionar, agradecer lo que tenemos porque nuestro Creador nos ha permitido llegar con vida, llegar con bien, llegar con salud hasta este punto. Nos ha permitido tener una familia maravillosa, hijos para los que tienen hijos, padres, hermanos, amistades, gente que nos quiere, gente que se preocupa por nosotros. Es maravilloso, es cuestión de agradecerlo. Se nos ha permitido, bueno, tener un techo, tener, en algunos casos, tener vehículos, tener muchas cosas, ¿no? Hay posesiones por las cuales uno puede agradecer. Hay muchas otras cosas que agradecer en nuestra persona, nuestros dones, nuestras capacidades, lo que somos como personas. Agradecer más lo que está en nuestro interior que lo que recibimos en el exterior, porque al final de cuentas lo del exterior no es algo que nos vayamos a llevar el día que nos vayamos, ¿no? Es algo pasajero, es algo prestado, si lo quieres ver de esa manera, es algo que con lo que nuestro Creador nos bendijo, lo tenemos, qué bonito, qué bueno que está todo esto aquí, pero la realidad es que lo más importante es lo que te dio a ti, lo que tú eres, lo que es tu ser. Esa es la parte más fuerte, la que tú tienes que agradecer todos los días. Es tu vida, el soplo de vida que está circulando dentro de ti, que te permite moverte, que te permite hacer muchas otras cosas, que te permite desear, que te permite soñar, que te permite amar. Eso que está dentro de ti es lo más valioso que tú tienes. Y que tienes un Creador, que te lo dio, que dependemos de Él, que estamos para darle gloria, para darle gracia. Con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que pensamos, con lo que aportamos a los demás. Entonces, agradece todo, haz un recuento de tu vida, haz un recuento de tu año, en estas fechas se presta mucho para esto, haz un recuento de todo lo que has hecho a lo largo del año, lo bueno y lo malo, porque lo malo también hay que agradecerlo, a final de cuentas son oportunidades de crecimiento que en su momento se presentaron para que tú salieras mejorado, para que tú crearas algo mejor de ti mismo. ¿Okay? Entonces, es importante agradecer todo eso. Y es importante también saber y conocer lo que son las promesas, las promesas que Dios tiene para nosotros, las promesas de una vida mejor, las promesas no solamente de una vida mejor cuando ya nos vayamos, sino aquí en la tierra una vida mejor, porque tu Creador como un Padre amoroso te permitió tener sueños. Hay sueños que están en nuestra mente que los tenemos ahí por una razón. Si nuestro Dios nos permitió soñar todas esas cosas es porque también de alguna u otra manera nos ha dado las herramientas y nos las sigue dando para que todos esos sueños que nosotros tengamos se puedan hacer realidad. Obviamente cumpliendo varios parámetros, cumpliendo con un destino divino, cumpliendo con una misión, con unas leyes espirituales, aportando a los demás, no buscando hacer el mal a otros, no buscando alcanzar metas por encima de otros, no, sino de una manera honorable, de una manera correcta, ¿no? Pero si están esos sueños ahí es porque existe una forma de poderlos lograr. Y ahora que se acercan el fin de año y ahora que se acercan las fiestas, es el momento de replantear todo lo que realmente queremos para nuestro futuro, para nuestras familias, para nosotros mismos, para aportar a los demás, para nuestra comunidad, para nuestra comunidad espiritual, para todo lo que forma parte de nuestra vida y de nuestro entorno. Ese es el momento. Y cuando tú conoces las promesas de Dios, cuando tú conoces lo que Dios tiene para ti, para tu vida, no solo para tu futuro, sino para tu vida en esta tierra, también tienes que estar muy consciente acerca de las obligaciones que tenemos, que bueno, parte de lo que acabo de mencionar, ¿no? Es poder seguir unos lineamientos, unos mandamientos acerca de nuestra relación con otros. Amar, respetar, no abusar, o sea, son parte también de las obligaciones. Es también poderle dar nuestro reconocimiento, darle a Dios su lugar de lo que nos da, de lo que nos ha dado y de lo que nos sigue dando, ¿no? Y que nos va a seguir dando. Entonces, cuando tú sabes las promesas, pero también tienes que estar consciente de la parte que a ti te toca. Esa parte que a ti te toca
es importante tenerla en mente cuando estés estableciendo tus objetivos para este próximo 2015. Cuando tú te pongas tus metas, no solamente como propósitos de año nuevo que se escriben mientras están tocando las 12 campanadas y te estás comiendo 12 uvas, y cuando llega a mitad de enero ya no te acordaste ni qué escribiste. No me refiero a esos propósitos que hace la gran mayoría de la gente. Me refiero realmente a los objetivos de vida, los objetivos de un futuro mejor para ti y para tu familia. Cuando estés escribiendo estos objetivos, cuando estés estableciendo estas metas, es importante que tú tengas una conciencia de lo que Dios espera para ti. Ese destino divino que solo tú tienes, que solo a ti te mandaron, que nadie más puede cumplir, porque solamente tú tienes unas características, unas situaciones personales, unos dones, unas habilidades particulares, que nadie más va a poder cumplir el destino que a ti se te encomendó mejor que a ti. Entonces, cuando tú diseñes ese futuro, cuando tú diseñas este próximo 2015, ten en cuenta todo esto, pero con la certeza, con la seguridad de que tu creador quiere lo mejor para ti y de que si los sueños que tienes en la cabeza están ahí, es por una razón. Que todos los sueños que tú tienes, mientras sean honorables, están hechos para que tú los puedas hacer realidad y que tú puedas crear la vida como tú siempre has querido que sea, la vida como tú siempre soñaste que querías que fuera. Les deseo mucho éxito y que pases un excelente fiesta.